Hola amigos y hola Jorge, otra vez de nuevo aquí para continuar la serie de Topos Off, ¿eh? Otra vez aquí de nuevo. Hoy vamos con algo diferente. Algo diferente. Te dejo a ti que des la entradilla. Muy diferente porque se trata de una videoaventura, casi se puede, con toques arcade, pero más rollete aventura. Y estamos hablando de Tuareg, un juego que yo tengo analizado en el canal, pero bueno, de forma más por encima, se puede decir, y que vamos a intentar darle hoy un pequeño repaso, o un gran repaso, porque últimamente hacemos los vídeos bastante extensos. Así que 1988, Tuareg, Topos Off. Por hablar un poco de los créditos del juego. Volvemos a tener en el tema de la programación a Carlos Arias. En los gráficos tenemos a Roberto Potenciani y a Ricardo Cancho. La música, como no, Gominolas, que está omnipresente en Topo. Y No, portada de Azpilicueta, que a mí portadón, tío. A mí esto me sí, gusta sí, sí, muchísimo. sí. Portadón es. De aquí voy a ir yo por las ramas. Aquí llevando. Fíjate que cuando la portada es una pasada de Azpilicueta, pero me ha recordado, no sé si tú te acordarás, la serie esa que hizo Miguel Bosé, que la echaron sobre esa época. De la del secreto del Sáhara. No, no me acuerdo de ella. Te pilla con el carrito de los helados. Efectivamente. Yo me acuerdo levemente que pegó el petardazo porque salía Michael Jordan, Ben Kingsley, salía Miguel Bosé, que debía de hacer. Yo no sé si hacía de moda algún eso. Y debía de. Era una coproducción, era una miniserie que pegó un petardazo parece en televisión española. Y dices que es más o menos de aquella época. Más o menos, sí, de aquella época. Puede ser de un año más, o de un año menos, o del mismo año, Y ahora tampoco. te lanzo yo la confabulación absoluta y total. Y puede tener esto algo que ver con esa serie, porque ya sabemos que los juegos españoles vienen más inspirados de la cuenta, ¿no? Pues vete tú a saber. También ahora se me ocurre, cómo no, la joya del Nilo y tras el corazón verde. Mira, ahora que lo dices, acabo de ver justo hoy Tras el corazón verde y próximamente, posiblemente mañana, me vea La joya del Nilo, que hacía 1000 años que no las veía y me apetecía verla. Pero te voy a decir una cosa, yo, en cuanto a cine. Existe una película que por lo menos llegó, no sé, no creo que se haya ni estrenado en cine, ¿vale? Bueno, no lo sé, realmente no lo sé. Yo la vi en un videoclub aquí, o sea, puede pasar cualquier cosa, que se llama Tuareg. Ignoro el año ni nada por el estilo de esa película, se llama tal cual, Tuareg. ¿Y de qué va esta película? Pues una especie de Rambo pegando tiros por el desierto, sin más. Yo no sé si esto estaría bien comprobarlo en la Internet Movie Database. Tuareg, Vamos a fíjate. ver, pues se llama tal cual Tuareg, tío, y una película ponzoñera. Joder, quizá hasta ni venga. Sí, sí que viene del 84, tío. Sí que viene, se llama Tuareg, de Desert Warrior, o sea, Es el Warrior, el creo que guerrero del desierto, ¿no? por yo, Claro. yo por una de, yo me acuerdo de por ejemplo, yo a mi hermano leí un montón de libros y tenía libros que coincidían a lo mejor con algún título de algún videojuego así de soslayo, y yo me acuerdo de uno, fíjate, que era más gordo que la Biblia y se llamaba Shinobi. Sin novia el libro, y yo dije, cago en la puta, esto tiene que ir del videojuego de Sega. Los cojones, eso no iba ni del videojuego de Sega ni iba de nada. Lo único que se llamaba Sin novia, pues Sin novia. Y a tomar por saco que Sin novia es. Bueno, ahora mira, me he hecho la Arakiri. No sé qué significa. Sin novia, ¿qué significa? ¿Ni de las sombras o? Pues vete tú a Bueno. saber, Retomamos el hilo. Y ¿oíste? también otra que me acuerdo yo que salía también un poco así, no sé si habréis visto esta de Chuck Norris, del Templo del Oro.
El templo del oro, ¿no? Vi el templo del oro. Sí que me suena, tío. Que Y sale con el vi. negrito, con el Luis Gosset Jr., con el de Águila de Acero. Lo que pasa es que no la recuerdo bien, tío. No sé si la llega a ver o me suena solo el título. O no lo sé, tío. Sí, que aparecen al principio en un desierto con unos boobies y tal, pero bueno, pues que la gente le eche un vistazo no tiene mucho que ver con este tema, pero está Yo entretenida. no sé, por lo que puedo ver aquí está la película, ya digo, es del 84 y parece ser que es italiana. Italiana, tío. Con Paolo Malco, Antonio Sabato, Aldo Sambrell, yo qué sé, tío. Pues mira, y Tuareg, el guerrero del desierto. Título original, impresionante. ¿Qué puede fallar ahí, tío? Es que la tienes que ver, tío. Es que esto es un película. No, yo me acuerdo de haberla alquilado, tío, porque de esto que te llamaba la atención. Además, tiene una portada que no es exactamente la que sale aquí, es una especie de Rambo. Pero sí sale aquí otra, como con un turbante y tal, que es más rollo Tuareg. Y no sé, tío, la vi en su época, pero no. Es que No. los italianos hicieron mierdas como sombrero picador de grandes, ¿eh? Porque tenían películas por ahí que me cago en la puta. También y se liaron a hacer copias de estas de Mad Max, no sé si te acordarás, que iban directamente a Videoclub, Eran pero brutales, tío. El otro bueno. día todavía estuve viendo la Tiburón 3, la versión italiana, que la había visto. Esa sí que la vi en el cine en su época, tío. Que teníamos cine aquí en el pueblo. Y lo cerraron al poco, tío. Que es Tiburón 3, que es antes de Tiburón 3 la película oficial. La película, vamos, que sigue la saga, vamos, por así decirlo. Tiburón 3 que se marcaron ahí entre el Tiburón ¿No 2 y el sería Tiburón del 3. director este, cómo se llama, que cascó el huevo, no hacía, que era italiano y no hacía nada más que copias de películas americanas? Joder, pues no Hizo lo sé. una copia de Alien, de Terminator. Habría que mirar en los créditos, pero esto ya te digo, es el tío se marcó entre Tiburón 2 oficial y el Tiburón 3 oficial, se marcó una Tiburón 3 porque le salió de los huevos mayormente. Ahí la forma a grabar a Malta y a no sé dónde, a Georgia, no sé dónde, a Casacristos, no sé, no, a Orleans, no sé dónde cojones la grabaron, tío. Y bueno, nada, una película de tiburón, bueno, alguna escenuca bastante así espectacular y tal. Es que a mí eso de los animalicos me pone nervioso. No, no me han, nunca me han, vamos, eso sí, pero en el mar el tiburón y las, igual que el de las pirañas estas que salieron. Sí, No. efectivamente. Y nada, Que sí. retomando el tema, te voy a lanzar aquí un su super patata. Super patata caliente para avisarme. ¿Qué es un Touareg? Bueno, pues un tuareg es, ¿cómo lo podríamos denominar? Es una etnia, un grupo cultural, que vive principalmente en el desierto y son nómadas, ¿no? Principalmente, bueno, se mueven por lo que es todo el Sáhara, independientemente del país, quiero decir, no son ni Marruecos, ni yo qué sé, ni Libia, ni Egipto, ni nada. Los tíos se mueven constantemente, son nómadas. Y así como apunte histórico, son o fueron, más que son, fueron en su día unos guerreros excepcionales, junto con las tropas bereberes que supo. Muy bien emplear lo que fueron el Islam en la conquista de la península a partir del 711, ¿no? Eran guerreros excepcionales y nada, esta gente es básicamente nómadas, los empleaban como los bereberes en plan mercenario, total, mercenario, esta gente se movía por la pasta en aquella época. Y bueno, hoy en día básicamente, bueno, andan pululando por ahí por el desierto, tienen una lengua, su lengua creo que es el bereber, si no me equivoco, el bereber, pero con símbolo, con trazos de bereber antiguo. O sea, hay una lengua un poco compleja, pero bueno, eso ya es meterme ya en terrenos ya más pantanosos, pero sí, son básicamente para que os hagáis una idea, son peña nómada, vamos, que anda por el desierto a lo largo del Sáhara. Por ahí a sus rollos y no tienen una residencia ni un país fijo.
Me acabas de quedar con el culo torcido. Has cogido la patata, la has pelado, la has echado sal, la has cogido la cuchilla y te la has comido muy bien. Yo lo único a añadir, que la sociedad que tienen, si no me equivoco, tienen castas. O sea, la esclavos, ¿cuál es lo otro que había? Los oficios, los no sé qué, los más arriba me parece que son los guerreros. Los que manejan el cotarro. Yo esta gente, yo no sé si hoy en día a lo mejor pueda andar mezclado con rollos de estos de los islamistas o tal. No creo. Yo supongo que andarán por ahí a lo suyo y me imagino que hoy en día tampoco andarán en camellos ni nada. Digo yo que tirarán de 4x4 e historias de estas que se ven hoy en día por el Sáhara. Me imagino, vamos. Aunque seguirán pastoreando por ahí. Y a sus historias, yo no sé, es un pueblo raro, vamos, es un pueblo sí, pero de los pocos que quedan nómadas, que no tienen residencia fija. Luego estos temas como estos juegos o tal, que el protagonista, el héroe, es un tuareg, la gente decía, joder, un tuareg es la puta bomba porque salva a la chica y tal, pero no, porque no es gente, es como estos que ayudaron en Rambo 3, que fueron los talibanes, los me cago en Dios, lo que les liaron. Luego, que en la tele que lo pone muy bonito y mira sí, luego sí, con sí. Por culo. Cierto, eso. Cierto. Así que eso. Y bueno, aquí claro, viendo la portada en aquella época, en el 88, pues te daba aspecto así un poco como de ninja el tío, ¿no? Sí, porque encima, mira, yo a mí me pilla con 8 años y lo que dices tú, no sabes realmente lo que es y te ves las. Porque me parece que lleva una cimitarra, ¿no? Lleva una espada. Sí. Y te fascina y. Bueno, luego aquí ya el hombre este, si no me equivoco, Azpiri ya lo pinta por la parte de atrás. Pero no sé si tendrá como un Kalashnikov, yo creo. Sí, un Kalashnikov. Pero bueno, la portada es espectacular. A mí me encanta. Esta portada es de las que sí. Más me gusta también. De no, yo, todo el mundo sabe que a mí me encanta Azpiri y el día que ese hombre casque el huevo, se vaya donde se tenga que ir, una parte de la infancia nuestra morirá con él. Porque yo se lo dije y lo he dicho. Es un tío que le han desaprovechado. Sí. Que le han desaprovechado. Fíjate que la mierda del dibujo de manga y todo eso, lo hemos tenido aquí y no lo han querido aprovechar, pero es una pena, pero bueno. Cierto. Ese no es el tema. Y por decir algún dato más así del juego, que estos, ya sabéis que para estos datos tiramos de chuleta, para lo demás hablamos de memoria. Ya veis que hablamos de memoria, pero para esto tiramos de chuleta de temas de programadores y de rollos de esos, de computer en Uzone, ¿vale? Ahí es la biblia de la edad de oro del software español, ahí tenéis todas las fichas de puta madre puestas. Decir que el juego costaba 875 pelas, yo lo pillé. Pues, mira, te voy a decir una cosa. Este juego, en su día, posiblemente haya sido mi primer hype total y absoluto cuando vi las previas y tal en Micromanía. Esto me causó hype, pero un furor, tío, que hasta que no lo tuve madre, me hacía pajas mentales con el juego, porque es increíble, pero bueno, ya comentaremos características que tiene el juego más adelante. Sí, yo decir que yo le conocí por el pack ese de que casi todos los juegos de topo, bueno, tengo sueltos y luego tengo ese pack que venía los que comentaba, el Black Bear cuando lo comenté, el mítico Skolet 3020, maravilloso, el Metropolis y todos esos, y venía el Tuareg. Y yo decir que al principio, yo de la revista sí que la había visto y tal, me llevé un poquito de. Porque todos, yo en aquella época, pues claro, ibas más al arcade. Claro. Y te esperaban más arcade, pero luego el juego tiene más chicha de lo que es. ¿Qué te iba a comentar yo? La historia, a ver, de Disarma. Bueno, pues la historia, a ver, no recuerdo los nombres de los tíos porque son nombres musulmanes, ¿vale? Pero viene a ser algo así como que la hija del sultán, pues la secuestran unos malotes y está en alguna parte de la ciudad, ¿vale? De la ciudad. A ver, aquí hay un.
una errata en las instrucciones. Hacen continua referencia a la casa. Vale, la casbah no es una ciudad. La casbah es lo que aquí denominamos, o lo que aquí se denomina, alcazaba. ¿Y qué es una alcazaba? Diréis algunos. Pues bueno, una alcazaba es como la que hay en la Alhambra de Granada, es como la que tenemos en plena ciudad de Málaga, y es básicamente un castillo, ¿vale? Alcazaba y casbah es lo mismo, es una fortaleza. Una fortaleza, pero entendámoslo bien, dentro de la Alhambra de Granada, dentro de todo el conjunto palaciego, en uno de los extremos hay lo que se ve que es un castillo, con torres, sus almenas, un castillo, tal cual entendemos un castillo. Eso es ese punto exacto, o ese edificio exacto, es lo que es la alcazaba, que está a su vez dentro de otra muralla, que a su vez engloba, pues ya puede englobar una población o puede englobar, o sea, otras historias. ¿Sería un castillo, los barrios y una muralla, o no? La casbah, lo que es la casbah exactamente, es el castillo. Es el castillo, ni barrios ni nada. Ni barrios ni nada, es el castillo. Es el castillo. Entonces ellos hacen siempre referencia a que tienes que buscarlo, tienes que buscar a la princesa esta, a la chica, por la casbah. No, por la casbah no, porque aquí estamos dentro, en Tuareg, estamos dentro de una ciudad con sus barrios, con sus historias. Entonces, bueno, era simplemente corregir ese error, que la casbah, lo que es la casbah de verdad, sería, o alcazaba, casbah, alcazaba, que es lo mismo, sería el castillo, tal cual entendemos un castillo con sus torres y demás. Esa parte, tú vas a la Alhambra de Granada y ves un mogollón de edificios, y uno de ellos, todos dentro de un recinto murallado, todos esos edificios, y uno de ellos, solamente uno de ellos, es la casbah o alcazaba, que se diferencia de los otros precisamente por eso, es totalmente defensivo, tiene torres y es un edificio defensivo, vamos. Dicho esto, pues nada, que nos tenemos que embarcar en buscar a la chavala por ahí, por toda la ciudad, ¿no? La ciudad tiene diferentes barrios, y dentro de la ciudad, pues tenemos desde hoteles, hostales, armerías, restaurantes, fondas y demás. Y también hay casas normales, bueno, casas. Edificaciones, no pueden ser casas o pueden ser mezquitas o demás, que ahí casi siempre están custodiadas por un malote, y es donde tenemos que acceder para intentar encontrar a la muchacha. Voy a decir una cosa, pero esto me pareció no verlo en las instrucciones, y creo que es así. Cada partida, la mujer esta cambia de sitio. Efectivamente. Sale aleatoriamente, pero creo que en las instrucciones no me suena de haberlo leído. Pero sí cambia, quiero decir, dos partidas no son iguales nunca, ¿vale? Así que eso es una dificultad y además, y muy yo grande. Yo creo que nosotros salimos cada vez en un barrio diferente, cada vez que empezamos la partida. Es posible, sí. Entonces, ¿qué puede pasar? Como una partida de a la traga perras, que tú llegues a la primera casa, matas al guardián, al portero, entres dentro y está la princesa, y fin de gameo, se acabó el juego. Y efectivamente, te lo verifico, porque yo me lo conseguí acabar en su día, y exactamente así. Es verdad que el juego es más profundo, pero en un arrebato de estos entras en la primera casa y a lo mejor, pues, lotería. Efectivamente. Es que es grande. Para hablar, para comentar un poquitillo más, abajo tenemos una brújula. Tenemos, sí, importante, las horas del día. ¿Por qué son importantes las horas del día? Porque tenemos 3 días. Efectivamente. Los 3 días, como tal, la tomas por el culo. Y después tenemos que saber la hora, porque para entrar al restaurante tienes que entrar una hora. Está muy limitado, tío. Yo no sé si es como de 12 a 1, 1 a 2. De 1 a 2 me suena, tío. Claro, está limitadísima. Te la puedes saltar, pero si tienes la energía va mermando. Aquí todos son problemas, la energía va mermando. Si tú te saltas una comida y ya la tienes abajo, me daría tal, porque la siguiente sería, estos no meriendan.
No es como yo que cojo, me medio mi vaso, le checo que hay. No, estos pasan, estos llegarían directamente a la cena. Digo, no, a la cena no, al, a la fonda para dormir. Sí, a la fonda para dormir, que es a partir de las 12 de la noche. De las 12 de la noche. De las 12 de la noche, quiero decir, primero tú no, no podrías entrar a los hoteles a reponer energía y solo podrías a las 12. Igual que, claro, esto, atención, y bueno, y están las armerías que también tienen su horario, que es como de 8 de la mañana hasta, o de 8, de 9, bueno, es un horario amplio, ese ya abarca casi todo el día. Que esto es una puta pasada, tío, para la época. Date cuenta de qué estamos hablando. Estamos hablando ya de la recreación más o menos de una ciudad, ¿no? Y ya con sus comercios y sus horarios comerciales. Lo que tenemos, por ejemplo, en Skyrim hoy en día. Estamos hablando del 88, tío. Esto es una videoaventura. Yo lo voy a meter, alguno me dirá, ¿pero dónde vas? Yo, aquí se podría meter con juegos como... como pioneros, como Lotus de Durer, ¿no? El Lotus, el, ¿cómo se llama? El Turbo Spirit. Turbo Spirit, no, coño. El Turbo Spirit, eso. ¿No? Turbo Spirit, fíjate, me había ido yo con Lotus Spirit. A sí, ver, Lotus. Borrar. El Turbo Spirit, el New York City que presentaste tú, que hiciste. Y joder, juegos de La Gran Evasión. Que tienes que cumplir horarios y demás, estaría metido englobado en esos juegos que no es solo matar y disparar, sino tiene el elemento estrategia de. Claro, es de que hay que tener en cuenta aquí otras novedades. A ver, no lo dijimos, pero existen hoteles, existen. Y existen posadas. Hay una diferencia entre barrios ricos y barrios probes, porque son varios barrios los que hay en toda la ciudad, ¿vale? Y depende de si estamos en un barrio rico, pues es un hotel, o si estamos en el probe, es una posada. Y tienen diferentes precios. Efectivamente. Porque tenemos que andar con pasta. Otro elemento importante. Claro, lo mismo pasa para comer, que hay restaurantes y hay fondas. Y claro, las fondas, pues, lógicamente, son más baratas que un restaurante. Suelen estar ubicados en los barrios ricos. Luego tiene transición de día a noche. Sí. Claro, aquí ya estamos hablando canela fina. Tenemos lo de los horarios y tenemos la transición de día a noche. Claro, es que a ver qué juegos en aquella época. Yo, para mí, Tuareg, tío, lo digo en el anterior, en el otro vídeo, es un gran olvidado. Le dieron muy buenas notas en la época, ¿vale? Pero es un gran olvidado que nadie se acuerda de él, para nada. Nadie no, habla de Tuareg, ni... Cuando, es lo que digo yo, cuando hablas, bueno, juegos así que tal, pues te dicen, pues la abadía del crimen, lo que te digo yo, créate es que juegos, te estoy diciendo juegos que valían, o sea, que tenían más enjundia que un arcade, que un Grisor o que otro juego, el School Days, el Bobito School, no sé qué, pero el Tuareg nunca se saca y... Jamás, jamás se acuerda nadie. De hecho, bueno, aquí me voy a pegar la gran columpiada y a lo mejor me equivoco, pero creo que no hay ningún. No gameplay. Gameplay puede estar en mi vídeo o algún gameplay por ahí, pero no debe de haber ningún non-play precisamente por la dificultad que reside y de análisis del juego, posiblemente. Análisis con comentario, posiblemente esté el mío solo. Posiblemente esté el mío. Entonces, aparte del de hoy, que va a ser, ya lo estamos analizando en más profundidad, con más calma y todo el tomate. Cosas importantes. El tema fue robar dinero. Efectivamente, y tienes que robar, porque es la única manera de conseguirlo. ¿Y a quién le mangas la pasta? Pues a las tías que van tranquilamente ahí y vas por detrás, a que no suena Assassin's Creed, que va por detrás y me pone la manilla. Pues aquí ya lo hacías, la putada, que como robes, la gente de ese barrio se vuelve contra ti. Se vuelven malotes. Disparan y tal. Se vuelven malotes. Sí. Luego tienes que tener cuidado con la policía, porque te puede quitar el arma. Si te la quita el arma... y son muy varas, tío, porque te persiguen insaciablemente y te la coge. O sea, son muy difíciles de esquivar a los policías, tío. Son dificilísimos y te joden porque, claro, comprar un arma nueva cuesta pasta.
Cuesta pasta. Cuesta pero pasta. Es que sin el arma no puedes matar al matón de la entrada para pa ver si está la metida a la tía adentro. Entonces, eso es, eso es. Claro. Luego tenemos, por un lado, los policías, que ya los dijimos, las muchachas estas que van ahí con su cántaro de agua y tal. Y luego tenemos lo que las instrucciones, tío, y es que lo denominan así, bueno, claro, lógicamente hoy en día sería imposible. El moro bueno y el moro malo. El moro bueno que sería el que... A ver, el juego, dijimos antes que podías entrar en una casa y era lotería y a lo mejor sonaba la flauta. Pero tiene su historia. A estos moros buenos malos, como los denominan en las instrucciones del juego, les puedes preguntar información a cambio de pasta también. Aquí todo cuesta pasta, es como la vida real, tío. Claro, ahí solo existe una forma de comprobar si el tío te pueden decir mentira, ¿vale? Puedes estar pagando y te pueden decir cualquier milonga. Y solo hay una forma de comprobar si te están diciendo la verdad o no. Los tíos solo te dicen a la dirección que tienes que ir, al este, al oeste, norte, sur. ¿Cuál es la forma de comprobarlo? Pues que le pagues doble. Claro, efectivamente. Con la consecuencia menos. Si el tío te dice norte y te vuelve a decir norte, es que va bien. Pero también. Claro, si el tío te dice norte y luego te dice este, pues... Pues es malo. Mal tema, ¿no? No se le puede hacer caso, ¿vale? Claro, esto te saca los cuartos, pero de forma considerable. Claro, tienes que calibrar ahí bien. Y esos son los personajes que tenemos, aparte de los matones, que son así como una especie de... No sé, tío, como de calvos, ¿no? De fuertes, así. Sí, calvos porteros de discoteca, aplicados sí. al juego. Y accedemos a una especie como de portal y dentro, pues, si está... Yo como nunca he llegado a esa parte, tú lo sabes de ser más. ¿Se ve la tía allí dentro? No, la tía... ¿O es cuando acabas con todos? Claro, cuando los matas... Cuando los matas a todos, creo recordar, ¿eh? Pues claro, tú imagínate que yo esto lo hice, pero en su día. Esto lo hice en su día y de puta chorra. Exactamente, es que exactamente como lo dijiste tú. De entrar en la primera casa, tío, y sonó la flauta, y claro, yo nunca me pasó eso. Y creo recordar que no se veía, sí se ve, cuando la rescatas y tal, sí, pero... pero que tienes que matarlos a todos y luego te dice si la mujer esta está dentro o no. Creo recordar, ¿eh? Ahora posiblemente esté equivocado. Si alguien más en su día tuvo la suerte de acabarse el juego, lógicamente que nos corrijan los comentarios. Que nos corrija. Y este juego, si alguien pues se decide a jugarlo y tal, es importantísimo. Una de dos, o te haces con un mapa o te hace, es el automapa, porque es que si no, no te enteras de la zona media. Vas para arriba, para abajo y no sabes ni para dónde vas. Sí, porque no lo dijimos, pero el mapa es bastante grande. Que sea, yo qué sé, tío, la ciudad del GTA V, ¿no? Los Santos, pero es una ciudad bastante potente, tío. Tiene muchos barrios. El movimiento, que no lo dijimos, es pantalla a pantalla. Es pantalla a pantalla, pero claro, es grande y tienes que saber en todo momento, más que nada por la limitación hasta de las horas de comer de 1 a 2 y de tal, dónde están situados los restaurantes, los hoteles y demás, porque si no, lo que tú decías al principio, Jorge, aquello empieza la energía a bajar y no, sin falta de que te dispare nadie. Es que tienes tres variables, tienes, bueno, no, casi, tienes la energía, tienes el tiempo. Claro. Tienes las balas y tienes el dinero. Sí, fíjate, sí, fíjate con lo que tienes que jugar para hacerte tú la idea de para pasarte el juego. Es complejísimo, tío. Tiene una complejidad brutal y yo... Claro, el tema ese de que la tía salga aleatoriamente... Quizá ese y el horario tan súper limitado de las comidas y de todo esto, quizás sea lo que lastren un poco la jugabilidad del juego. Y claro, llegas allí a las 2 y 5 y ajo y agua, tío, allí no puedes entrar. Sí, ahí no puedes hacer otra cosa, ¿eh?
Es eso, que como no estés atento, que no te hayas hecho un mapa tal, digas, te vas y me llega la hora y ya no sepas dónde andas, estás el juego, estás perdido, te vamos a pasar. Estás jodido, claro, no hay nada que hacer. Lo de los putos policías se pasaron tres pueblos, yo creo, porque es que te persiguen insaciablemente y van a por ti, no es que tú puedes esquivarlo, sí, pero es difícil y claro, te quitan el arma automáticamente y... Porque puedes dispararles, pero si les disparas se vuelven contra ti y entonces ya la energía sí que baja que jode, ¿no? Claro. Es una movida, es muy difícil el juego. Luego, para entrar a las casas existe un truco en Spectrum que yo leí aquí en Computer Emuzone y lo probé y sí que funciona. Tú entras, bueno, matas al matón de la puerta, ¿vale? Y entras dentro y siempre salen, no sé el número, un número determinado de malos, ¿no? Si entras, sales de la casa, pasas una pantalla, vuelves a la pantalla y entras, sale uno. No sé si me explico. Tú tienes que... Sí. Primero matas al de la entrada, entras y salen lo que sea, cinco tíos. Sales para afuera, cruzas una pantalla, izquierda o derecha, donde te salga de los cojones. Vuelves otra vez a la casa y solo te sale un tío. Un truquillo, claro, estos patrañeros. Es que si no, me cago en 10. Claro, porque si te salen 5 o 6 tíos, fíjate las balas que tienes que gastar. Claro, hay una acumulación solo en aquella pantalla, allí dentro, tío, en esa mínima pantalla, una acumulación de gente, de la Virgen, disparándote todos. Porque, claro, eso hay que tenerlo también en cuenta. No probé si funciona, aquí trae que es para Spectrum, la verdad es que no probé si funciona para CPC, ni para MSX. Posiblemente funcione, posiblemente no, y sea solo un bug de la versión Spectrum que se puede ahí explotar. Porque, claro, no lo dijimos, Jorge, ¿este juego está para qué plataformas? Spectrum Amstrad y MSX, los de Commodore, Ajoyagua. Con topo me da a mí que rascaron nada. Sí, poco por no decir nada. Nada. Gráficamente, así por decir, a mí me gustan, tío, me gustan. A ver, la versión que sale siempre peor parada aquí es la de MSX, porque es un Spectrum, pero en este caso más, no sé, tío, peor. La de Spectrum la veo con los colores típicos del Spectrum, pero los gráficos como los sprays y eso como muy definidos, tío. Y la de CPC, claro, arrasa porque tiene todo el colorido ese que las demás versiones no tienen. Sí, decir que tiene la música del menú, que es la que suena, es una música típica árabe, que tampoco... Llevamos tres juegos analizados y el señor Gominolas nos ha partido mucho la cabeza con el tema de las músicas in-game. Si está viendo esto, pues lo siento mucho, pero es una opinión personal. Y durante el juego, pues nada, tenemos 4 efectos de sonido y poco más. Sí, poco más. Me parece que los disparos y poco más. Sí, salen los disparos, no sé si... Porque antes no lo dijimos, sale un enemigo también en las ventanas que te tira... Jarrones, sí. Jarrones, no sé si tiene... No me doy cuenta ahora si tiene el efecto de cuando casca el jarrón y tal, pero vamos, que no, que... de temas de sonido de in-game está muy limitado, es básicamente la melodía del principio, sí. Supongo que esto todo vendrá dado por el tema de la memoria, ¿no? Hombre, no sé, yo le he probado, yo le tenía, lo tengo original en cinta y no eso, y le he probado en emulador que viene en formato disco, o sea, para 128K, sí. Tampoco tenía música. Hay juegos que sí que me ha pasado que probo en emulador, porque yo 128 no tengo físico, y le he probado en emulador y dices, coño, aquí suena la música, tiene música y en el CPC... En el otro, pero yo creo que son 4 juegos juntados, no lo sé. Sí, son.
Recuerdo, por ejemplo, el Italia 90 de Osgood, que añadía, pues yo qué sé, como pantallas, cuando salía fuera de banda, el córner, no sé qué, añadía como cosas, y yo qué sé, tío, algunos que a lo mejor añadían algún efecto de estos de voz digitalizada o rollos, hablando de la versión 128, pero bueno, por lo general, pocas o nulas diferencias había con respecto a la versión reducida, por decir que aprovechabas el disco para cargar más rápido y. O las Sí. fases, que eso era muy importante. Los de 128K solían cargar de golpe y no comerte la cinta cada fase. Como mucho usaban la otra cara del disco. Efectivamente. Llegabas a lo mejor y ibas, te salía el menú y cuando empezabas la partida te decía, vuelve la cara al disco. Pim, volvías la cara al disco y te cargaba las fases del tirón. Pero claro, era la doble cara que tenía y digamos, no sé. Y pues yo no sé si nos queda así más que comentar del juego. Yo creo que más o menos quedó bien explicado, ¿no? Lo que de qué Sí, va, claro. los enemigos que hay, lo que tenemos que controlar. Las versiones, yo te digo, yo lo estuve probando este día y claro, lógicamente jugué a la de CPC en su día. Y estuve probando este día las otras versiones y la de Spectrum no está mal, la de MSX no está mal, vale, pero tiene los colores un poco de aquella manera y yo qué sé, ¿Qué no. tal va de velocidad? ¿Va como... Como en este juego, por ejemplo, en el Black Bear que me sorprendió mucho que la de MSX era la más veloz de todas, era una cosa acojonante. En este no, más o menos yo creo que se mueven vale. todas al mismo ritmo y depende también de los sprites que haya en pantalla y lo típico. Pero más o menos andan equilibradas, no noté una diferencia que digas tú, Sí, que eran. aquí la gente se queja cuando van a la Play 4 Tele o la 360, ven muchos sprites en pantalla, empieza a rascar aquello y aquí pasaba que lo mismo, que como tres o cuatro enemigos en pantalla, que yo empezaba a bajar los frames de 10 frames por segundo a uno. Sí, es increíble. Estaba así. Además es que, joder, no solo son los muñecos, es que, por ejemplo, lo que son los decorados tienen una definición, cómo están montados, yo qué sé, las mezquitas, los edificios y tal, de puta madre. Se ve claramente cuando andas por un barrio prove o no rico, por el tipo de edificaciones que encuentras, ¿no? Son todas más lujosas, más. Hay como palacios, como. Yo qué sé, un poco de todo. Entonces. Sí, además en el marcador de abajo te sale el barrio en el que estás en todo Efectivamente. momento, así que te puedes coger más o menos y hacer una especie de chuletica. Porque claro, si tú te haces un mapa, pero si tú cada principio de partida empiezas en un lado diferente, dices, me cago en... Claro, el mapa ya te lo ha jodido, pero sin embargo vas apuntando el barrio. Es un juego muy difícil, tío. Hay Es muy que difícil. decir lo que es. No, no es asequible ni para todo el mundo, ni incluso para los más jugadores más avanzados, tío. Por culpa. Todo viene determinado, yo creo, por los horarios y y lo aleatorio que tiene. Claro, es que. Yo, como he dicho antes, en su momento yo le jugué más bien poco, porque yo era un crío, ¿qué cojones? Y hay juegos que en determinadas edades no le sacas No, no, no. partido, como los Filmation, que yo lo he comentado mil veces, que yo no me enteraba de la mitad de la media. Claro. Entonces, pues no le sacas, son juegos que no le sacas partido en según qué edades. Gente más jugona que a lo mejor este juego la haya pillado con 15, 16 años en su día, pues seguramente la habrán sacado mucho más rendimiento. Sí, a mí me pilla con 7 de 11 del 77 con 11 con 11 añacos. Pero aún así, tío, es que es un juego muy, muy difícil, tío, muy difícil y yo qué sé, mira, era eso. Si yo creo que si, vale, dejas la tía que sea aleatoria, pero los horarios que puedas entrar, por ejemplo, cuando te salga de los huevos a comer y a descansar y tal, para más que nada para reponer. Bueno, aunque dejes descansar solo por la noche, vale, a partir de las 12, pero por lo menos comer. Un horario más amplio.
y dejas eso, y que cuando le preguntes a los tíos que no te digan norte, sur, este, oeste, yo qué sé, tío, por lo menos que te dijeran el nombre del barrio, a lo mejor ya, claro, igual sería un poco fácil. Uy, el nombre del barrio ya sería muy fácil. Lo que pasa que, bueno, luego en los barrios hay diferentes casas, tienes que llegar al barrio, porque yo no recuerdo cuántos son, tío, pero son bastantes barrios. Y os lo voy a confirmar ahora, ¿vale? Voy a tirar de la chuleta y... Sí, además que te escala el mapa. Tenemos el mapa por aquí. Mapa es 2. A ver. Son... Fíjate. Es que a mí me suena... No, 12 barrios no creo que sean, tío. Son bastantes barrios, ¿vale? Mira, yo tengo el mapa en pantalla y esto es un Tetris. Es brutal, es bastante grande, tío. No, a ver. Para su época no está nada mal, tío. Esto es un... Claro. Pues yo lo leí por algún sitio, tío. Que había no sé cuántos barrios, pero... Uf, ahora no Aquí recuerdo... no sé si te acordarás. Aquí sí que está No, justificado recuerdo. que Micromanía nos pusiera el mapa. Porque luego te Sí. llegaba con un tag Renegade que eso no tiene ningún mapa de eso y te lo ponía, te gastaban 2 hojas para ponerte el tag Renegade o de cualquier otro juego arcade que ¿para qué quieres el mapa de eso? Lo tiras para adelante. Sin embargo, en este sí que se lo curraron. Sí, ahí, pues yo no sé, a lo mejor en el mapa, lo único, yo no sé si se ven, no se verán los nombres de los barrios, ¿no? Se ve muy mal, Mira, Marcos. sí. Mira, aquí abajo del todo trae como un mapa simplificado, con una cuadrícula. A ver, 1, Y 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 12 9, 10, barrios. 11, No. 12 Es que a mí me barrios. sonaba. Bueno, además lo trae aquí. La ciudad está dividida en 12 distritos, barrios, Doce. como queráis llamar. Es mucho, ¿eh? Es mucho. Porque cada línea, digamos, no son líneas, pero cada línea tiene 1, 2, 3, 4, 5, unas 6 entradas. Fíjate. O No, sea, esto. que no es moco de pavo, Y que bueno, joder. aquí viene. Viene la captura abajo del todo que es, por cierto, es una bonita pantalla final, la que tenéis. Ah, tiene... Viene Joder. ahí abajo del todo. ¿Tú te acuerdas de estos juegos que pasabas y volvías al principio? Bueno, volver al principio era para coger el monitor y tirarlo a la basura. O pasártele y felicidades. O directamente Game Over. Sí, sí, Se sí. ponía Game Over y al menú de inicio decías, me he estado aquí quemando las pestañas para ver esta puta a tomar por culo. Sin embargo, los juegos españoles tenían unos finales, la mayoría, muy Se buenos. lo Muy buenos. curraban. El otro día habíamos el del Desperado, ¿no? Que Sí. estaba bastante más currado que el del Gun Smoke de la máquina. Estaba bastante más currado. Y este, bueno, está bien, por lo menos para que no te salgan cuatro letras mierdosas, como por ejemplo salen en Shadow of the Beast 2, que sale un círculo con unas letras y te cuesta sangre, sudor y lágrimas llegar ahí al final. Y ahí te comes las letras, ¿no? Después de la impresionante intro que tiene, dices tú, joder, ya podían haber puesto un poco para el final para amenizar después de esa Sí, intro, pero bueno. es importante. Lo de los finales, había juegos que decías, me cago en Dios, me Unos jodas. por mucho, tío, y otros por nada, porque recuerdo en su día pasarme en el CPC el Afterburner, tío, y era para tocarse, todo con una pilísima de capturas como digitalizadas así en blanco y negro, de aviones y de tal. Era un flipón, tío, aquel final, tío, y dices tú, joder, y yo no sé, tío, y otros, hay cuatro letras o eso, lo que dices tú, volver a empezar, plas, Voy a a tomar por el... empezar. En el Renegade y en el traje de Renegade pasaba eso. No lo pasé. Yo he visto vídeos y. Joder, te da la bajona. O como el Ghosts and Goblins ese que le tienes que dar dos vueltas Dos o Ghosts and vueltas, Goblins. tío, para... Digo, no, no soy capaz ni de hacer Sí. un cuarto. Me cago en Dios, voy a hacer dos. Sí, Entera. es una pasada. Cago en Dios. Y nada, Jorge, de conclusión, tío, ¿qué te parece el juego, tío? ¿Tú qué le darías a este juego? ¿Cómo lo ves? Unas palabras finales para concluir. Para concluir, yo concluiría
que en su día a mí no me llamó la atención. ¿Ok? No me llamó mucho la atención. Pero yo en su día no, tampoco pensaba que era una puta mierda. ¿Sabes cómo te digo? Yo le daría un 7. Como me parece que eran los anteriores. Este juego se llevó 8 y 9, me parece, por la revista. Sí, esto le dieron. Pero visto, actualmente ves unas dinámicas de juego que son súper novedosas para la época. Que en su momento yo no las supe valorar realmente. Pues yo, mira, le podría dar un 9, tío. Estaba pensando en darle un 9. Pero le voy a dar un 8. Lo voy a dejar en un 8. ¿Por qué? Yo creo que se merecería el 9 por lo que tú dices, tío. Yo, a mí me causó hiper hype leer en la Micromanía eso, de que había día, noche, las tiendas tenían horarios como si fuera la realidad y todo el rollo. A mí eso, de verdad que hasta que no conseguí el juego, yo flipaba en colores, tío. No daba crédito cómo podía existir un juego así. Digo, ¿cómo puedes ir por una ciudad y que la peña esté por ahí andando a lo suyo y que puedas entrar y comprar las armas que tú quieras, pero a unos horarios? Me flipaba, tío. No conseguía entenderlo bien, tío. Me parecía algo totalmente increíble. Pero le quito un punto por lo que explicábamos antes, tío. Es muy difícil. Es un juego muy difícil y necesitas estar pendiente de 20.000 cosas. De 20.000 cosas por culpa de la energía, de los horarios, de los policías, de la peña que te engaña, la pasta. Son mil cosas a controlar. Y a eso añades el tema aleatorio y es que te jode vivo, tío. Es casi una lotería el poder acabarse el juego más que saber o no saber. Puedes practicar lo que quieras, pero al final está siempre ahí pendiente el tema de la lotería, tío. El tema, esto no es aprender las mecánicas, aquí no vale eso. Eso de aprendo los patrones y no sé qué historia, bueno, sí, a lo mejor para matar a algún enemigo, pero claro, eso no es simplemente no es matar a los enemigos, es que tienes que dar con la tía en multitud y multitud de casos. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú a día de hoy, tú este juego le ves durillo de jugar? Sí, de hecho, probándolo estos días, tío, no, de verdad que no conseguía llegar a la noche. Ya os digo, avanzar el día. No, por culpa de que no encontraba el restaurante de los cojones, no podía comer y al final acababa palmando antes de que llegara la noche porque no tenía comida, tío. Nos hemos vuelto blandos, mis hermanos. Nos hemos vuelto más blandos, sí. Que me cago en ti que la mantequilla al sol. Ahí tienes toda la razón, tío. Tienes toda la razón. Pero vamos, que de verdad, yo por lo menos, tío, recomiendo a la gente, si no lo probaron nunca, que no sepan de qué va el tema, que lo prueben, aunque solo sea para ver el tema este de un mapa amplio, que te puedes mover por cualquier lado, porque esto no lo dijimos, pero el juego es en dos dimensiones, pero tiene profundidad, vamos, como si fuera un Final Fight, para entendernos. Puedes ir izquierda, o sea, izquierda-derecha, pero arriba y abajo desplazarte también por el escenario, ¿no? Tiene profundidad el escenario. Y luego a eso añades que puedes ir arriba, abajo, por las calles, izquierda-derecha. Entonces, aunque solo sea por el tema este de las mecánicas esas que hablábamos, del día, la noche, los horarios, ¿no? Que le echen un veo porque es un juego muy, 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 muy innovador para la época y no lo sé, tío, pero en aquellos años pocos ejemplos habrá así, por no decir, bueno, está el New York City de Commodore 64 que tenía ahí un poco también, no horarios, pero bueno, un poco así de estos también partiendo la pana, ¿no? Para los juegos así rarunos, pues que digas no rarunos, sino que fueran de lo normal de los arcades, pues estaría también, por ejemplo, un Mortadelo Filemón el 1, que te movías, sí, por cuadrícula, en la Pantera Rosa, con el tema ese de que le ibas cogiendo los muebles al sonámbulo, sí, que salía fuera de lo
De no mata-mata. De lo común, sí. El Inside Out, ese de que tienes que ir robando objetos por las casas. Y es que de esto, de que tengas, por ejemplo, tiendas y que tengan horarios, tío. Yo me acuerdo de uno. Es que no me acuerdo. Yo ahora no me acuerdo de ninguno, tío. Yo, pero es que lo que voy a hacer es una puta mierda, lo siento mucho. El Miami Vice. Corrupción en Miami. Yo lo jugué, pero ya en emuladores, tío. Yo ese no lo jugué en su día. Ese tenías que ir a un edificio, pero claro, es que el coche era incontrolable. Y tenías que ir a hacer una redada a tal hora, yo qué sé, no sé qué bar. Y si llegabas antes, mal. Y si llegabas después, no estaban los tíos. Tenías que llegar a la hora justa y te aparecían los tíos. Entrabas en el edificio y la vista cambiaba como a un shooter, vamos, de pim pim, de un plataforma. Y les ibas que eso, pero el juego era muy malo, muy malo. Pues nada, tío. Finiquitado. Con esto que llegamos hasta el análisis de hoy, que creo que lo analizamos bastante en profundidad. Hablamos de películas, de series, de yo qué sé, de todas las mecánicas del juego y nada. Que le deis un veo, que le echéis un veo, sobre todo si no lo conocéis, si lo probasteis en la época, nada, ya sabéis de qué va. No os descubrimos nada nuevo, pero si no lo conocéis, echarle un veo porque os va a dejar flipado el juego. Va a dejar flipado porque no hay nada, no hay juegos iguales en la época. Es ahí se innovaron, pero a tope, a lo máximo que daba de sí. Yo creo que esto fue el tema de delirio de montar, porque ¿a quién se le ocurre montar un juego así, tío? Es que tú imagínate con la capacidad que tenían las máquinas de la época. Yo creo que se les fue un poco la pinza y mira, y lo consiguieron meterlo en esa memoria, pero... Joder, si tuvimos una abadía del crimen, que es el máximo exponente, no. En los 64K del Amstrad, ¿sí? Esto tenía que caber por narices. Por cojones. Por cojones, tío. Y bueno, y nada, ya próximamente, pues me parece que más arcade vamos a traer. Sí. Lo que nos queda por ahí, mucho sí, arcade. Sí. Seguiremos avanzando ahí en la historia de Toposoft, compañía mítica donde las haya, y traeremos juegos, unos mejores, otros peores, pero seguiremos trayendo juegos de la compañía. Pues nada, Jorge, tío, que nos vemos en el siguiente análisis y creo que en el siguiente directo. Pero bueno, ya tendremos tiempo de hablar. Venga, vale. Chaval, un saludo. Venga, un fuerte abrazo. Hasta luego. Adiós.